bienvenidos a otro video de YouTube que nunca será subido. No, mentira, este sí lo voy a subir porque ya me lo prometí. El día de hoy vamos a hacer un outfit para ir al concierto de Bad Bunny. Si no saben quién es Bad Bunny, es el que canta Yeah, yeah. Yeah. Ustedes no lo saben, pero yo me gané boletos para ir a ese concierto aquí en Miami hace 6 meses. Y mañana es el concierto y yo estoy el día de hoy haciendo mi outfit para ir al concierto. Sí. Pero yo digo que sí lo alcanzo a hacer, aunque siempre digo eso y siempre me tardo más, pero bueno, vamos a hacer changuitos de que sí lo acabe. Entonces, les platico la idea. Junior eligió una tela para su camisa, que es esta. Es de calaveritas, está muy dark, muy rockera, vean. Esta la hice el día de ayer, tiene su cuellito y todo. O sea, la neta sí me esmeré. Me falta hacerle una manga. ¿Cuál? Me falta hacerle esta manga, me falta plancharla, me falta ponerle los botones. Y yo pensaba irme súper colorida porque es Bad Bunny, su último disco es muy tropical, muy de vacaciones. Entonces dije, algo colorido. Pero viendo cómo va el Junior, bueno, pues quiero hacerme algo más... Más que haga matching con él, porque yo soy de esas parejas que hacen matching con su pareja. Entonces no puedo ir yo súper colorida y Junior así en modo... Entonces voy a hacerme un outfit que combine con él. Me puse a buscar entre mis cosas, tengo como cosas de que telas, cosas para reciclar, prendas viejas, prendas que no sé qué voy a hacer con ellas. Entonces me puse a buscar entre todo eso y encontré varios tesoritos que sé que pueden funcionar. Lo primero que tenemos aquí son estas dos playeras, son de esas básicas t-shirts de tirantes que parecen vestido porque quedan súper largas. Oigan, literalmente es nueva. Ni siquiera es mía, no sé por qué está aquí en mi casa. Pero bueno, 39 pesos costó. Cada una de estas nunca las he usado, así que mejor transformarlas. Y como es negro y blanco, combinan muy bien con la camisa de Junior. Y traigo la idea de hacerme algo inspirado en el yin y el yang. Ok, para la parte de abajo, Junior me donó este bello pantalón de vestir. Y digo bello, pero no es bello. De hecho, o sea, está súper desgastado, está súper brilloso ya de tanto uso, de tanto no saber lavarlo. Pero creo que podría funcionar. Como es de Junior, me queda como la cadera. Y si lo hago una falda mini de esas que están usando, creo que podría funcionar muy bien con el top. O sea, tipo, no sé qué estilo sea, la neta, pero se me hace que se va a ver cool. Y el accesorio que creo yo que le va a dar el toque es esta blusita que compré hace 1000 años y nunca la usé. Porque desde que me llegó, o sea, se le empezó a caer las piedritas. Está súper chafa. No me acuerdo dónde la compré, pero qué mala compra fue. Y con este tal vez un choque, no lo sé. Esa es la idea que tengo, vamos a ver cómo funciona y les voy a estar enseñando el proceso. Y déjenme les cuento por qué es tan importante para mí este concierto. A mí no me gusta Bad Bunny. O sea, lo escucho y me sé sus canciones, pero no soy fan de Bad Bunny. El que es fan de Bad Bunny es Junior. Vamos a empezar por la camisetona. Ok, esta bien, me queda súper apretada, está súper larga. Voy a usar el negro porque voy a marcar con este jaboncito y en el blanco no se va a marcar, entonces vamos a usar el negro para dibujar. Primero, quiero que sea strapless, entonces vamos a marcar aquí más o menos dónde es. El diseño que le quiero hacer, estaba pensando que podría funcionar hacerlo de doble vista, o sea que tengo una vista por enfrente y una vista por atrás, y cuando quiera uso la de atrás y cuando quiera uso la de enfrente. Entonces, para la de enfrente, que es la principal idea, quiero marcar como el busto. Últimamente me he hecho muy fan de marcar la silueta de la mujer, o sea... Marcar el busto, marcar la parte de aquí, o sea, porque siempre tenemos miedo a que se nos marquen las partes de nuestro cuerpo que son naturales. O sea, güey, tenemos boobies, se nos transparenta el nipple y a veces se nos hace el camotoy. ¿Cómo era? Bueno, ustedes me entendieron. Entonces, o sea, en vez de cubrirnos y que nos dé vergüenza, mejor hay que explotarlo, ¿no? Que se sepa que boobie hay y que nipple hay. Quiero hacerle también un círculo aquí y aquí. Entonces, si se fijan, aquí va a tener esta figura que la quiero hacer un poco más curva. Y entonces aquí va a subir otra vez y se va a agarrar de acá. Ok, esto es para la parte de enfrente. Esto va a ir blanco, estos negros y esto negro. ¿Y está quedando bien? ¡Ah! Está quedando cool, ¿no? Vamos a hacer la parte de atrás. Vuelta. En la parte de atrás quiero hacer un poco más de referencia al yin y el yang. Entonces creo que es como... ¿Cómo es el yin y el yang? Es así. Entonces tiene que ser... ¿Algo así? Ándale, sí. Es como una S, pero algo así es el diseño, ¿no? Una parte va en negra y otra blanca, lógicamente. Bueno, ya me puse los pantalones de Junior y me los puse al revés para poder marcar con confianza.
¿ok? Creo que de los lados no le voy a meter absolutamente nada. O sea, me queda perfecto, de la cintura me queda perfecto. Es que Junior es flaquito, entonces... Si lo quisiera hacer a la cintura, pues sí le tendría que meter. Pero como es a la cadera, no hay nada que hacerle. Simplemente voy a marcar hasta donde lo quiero. Ay, las bolsas me van a sobresalir, pero creo que igual va a estar padre. Aquí es a donde quiero que llegue, pero ya sabemos que le tenemos que aumentar como la bastilla. Entonces iría... Hay que cortarle como una pulgada más abajo para meterle la bastilla. Una o una y media más o menos. Y por atrás también vamos a marcar. Como que no queremos que se nos vea la nalga. Queremos andar a gusto. Queremos perrear a gusto. Entonces, aquí estará viendo. ¿Se me ve algo? Qué estúpida me vi. Ok, ok. Ya marcamos. Creo que todo bien. ¿Listo? Ya nos podemos quitar todo y empezar. ¡Yay! Vamos a empezar. Ay, ando bien estúpida, pero... Vamos a empezar con el pantalón, ¿les parece? Perfecto, vamos a abrir primero esta parte de aquí y volvemos. Miren, ya abrí todo el pantalón, así se ve un pantalón abierto. Y ahora viene la parte más sencilla, que es nada más continuar la línea de acá y la línea de acá, quitándole estos picos que tiene. Lo pueden hacer así como a la y se va ahí tanteándole, o pues si lo quieren hacer de que muy preciso, pues con regla. Vamos a continuar desde aquí de manera recta. Esta es la parte de enfrente y esa es la parte de atrás. Y se acuerdan que hicimos una línea para ver el largo. Bueno, pues aquí esta es la línea. Yo nada más la voy a continuar hasta acá también. Ah, aquí está la línea. Ah, esta es la línea de enfrente. Vean, la línea de enfrente está muchísimo más larga que la de atrás. Entonces vamos a hacerla un poco curva. Lo que pasa es que atrás, como están las pompis, pues lógicamente queda un poquito más atrás. Pero miren, la vamos a hacer así, algo así. No tan curvo porque se va a ver raro, sino más así. Ay, bueno, hice un montón de líneas, pero ahí está la idea, ¿no? Y vamos a cortarlo. Ah, bueno, olvidé decirles que en esta parte hay que dejarle todavía una pulgada y media más, porque acuérdense que le vamos a hacer bastilla. Igual acá no vamos a cortar por aquí, vamos a cortar más acá, porque pues hay que coser un centímetro de costura, ¿va? Y ya están, ¿eh, plebes? Vamos a coser los piquitos de atrás, este, y de enfrente. ¡Tatán! Miren, esto fue súper rápido. Transformar un pantalón a una falda es lo más sencillo del mundo. Ya le cosí enfrente, le cosimos atrás y ahora toca hacerle la bastilla. Estoy pensando en hacerle un dobladillo muy pequeñito. Así es como se ve. ¡Tarán, tarán! Todavía no decido si le voy a quitar las bolsas o no, pero por lo pronto ahí se las voy a dejar. Cosiendo, cosiendo, cosiendo. Y aquí tenemos la falda terminada. No es mi favorita, pero funciona, o sea, está bien para lo que la quiero. Y ahora vamos a hacer la blusa. Este es el acabado que le hicimos, así se ve por dentro y así se ve por fuera. Para la blusa es un poquito más complicado, la parte negra va a ser esta de acá y esto va a ser blanco y estos van a ser negros. Entonces voy a cortar esto y voy a dejar nada más esto que es la parte negra. Aquí igualmente hay que dejarle una pulgada o más para la bastilla, así como esta de acá arriba. Y para la otra parte, también igual, una parte va a ser negra y otra blanca. Entonces vamos a recortar todas las piezas y esta misma nos va a servir para recortar en la parte blanca. Porque son la misma talla, la misma tela, la misma todo. Entonces vamos a recortar pieza por pieza y ahorita continuamos. Tenemos las piezas cortadas en la blusa negra y ahora vamos a pasar a la blanca. Y voy a simplemente cortar las piezas en blanco, dejándole un poco más de centímetros de costura para la hora de unir con el negro. Esta pieza va blanca, por eso la voy a cortar en este, y esta otra pieza también va en blanco. Son dos piezas. ¡Tarán! Así es como se deben de ver las piezas. Ahora hay que unirlas, que es la parte difícil porque son curvas y es de la elástica, pero bueno, esperemos que salga bien. Bueno, a mí me gusta unir todo con pins para asegurarme de que las medidas estén bien, que todo esté bien. Cosiendo, cosiendo. Oigan, esta parte de aquí se me hizo súper difícil coserla en la máquina porque está súper chiquita y es curvo, entonces eso lo voy a coser a mano, esto de aquí. Y la parte de atrás quedó súper bien, los costados bien, y falta hacerle la bastilla y lavarla, obviamente, ¿no? Ya recorté los circulitos que voy a pegar. Bueno, no voy a pegar, voy a coser. Este va a ir aquí y este aquí. Y los otros dos van del otro lado. Esto va a estar súper difícil, pero lo voy a hacer a mano para que quede bien.
pero me da miedo porque coser así de pequeñito y en curva es súper difícil, entonces vamos a ver cómo nos queda. Son las 4 y me voy a empezar a listar. Estoy en el baño de un centro comercial porque estoy esperando a que Junior salga del trabajo, así que vamos a listarnos. Hemos llegado al estadio, el Hard Rock. ¡Oh, sí, baby! ¿Cómo estás? Oigan, ya estoy arreglada, ya terminé todo el outfit y se los voy a enseñar. ¿Están listos? Este es el look de Junior, esta es la camisa que le hice. ¡Voltea, amor! Si quieres que